De la misma forma que la máquina de vapor sustituyó en un momento dado al molino de viento, molino de agua o ambos dos, no hay ninguna razón para suponer que la prensa de papel no pueda ser sustituida por un medio tecnológicamente más avanzado que cumpla sus funciones de una manera más cómoda, rápida, ágil, barata, etcétera, etcétera. ¿Están enfrentando ese desafío los medios latinoamericanos o no? No, no, para nada, para nada. Y sí que tengo que ser sincero, tengo que decir las cosas a riesgo de que se me interprete mal o se me considere negativo en mis puntos de vista, para nada, absolutamente para nada. En España se han dado cuenta muy tarde, se han dado cuenta en estos últimos años. En Estados Unidos lo saben desde hace 10, 12 y hasta 15 años lo que está pasando. Pero en América Latina se habla de ello, pero no se dan cuenta. Yo estoy persuadido, por lo menos, de que salvo excepciones, que las hay siempre que duda cabe, no se dan cuenta de la gravedad y de la vastedad del fenómeno que representa un cambio de época, un cambio de época, un fin de reinado. En fin, es el fin del reinado de la prensa de papel. No quiere decir eso que forzosamente tenga que desaparecer todos los diarios. Yo no digo eso, pero que su etapa creativa, su etapa pujante ha terminado, de eso no me cabe ninguna duda.